Hola, eh, hoy, con, hoy vamos a iniciar el curso del sistema operativo GNU Linux enfocado a, a servidores. Vamos a ver la manipulación mediante shell o mediante CLI de nuestro servidor, eh, entendiendo el fundamento y entendiendo las diferentes comandos básicos la administración de un servidor no vamos a tratar mucha profundidad vamos solamente a tocar unos temas genéricos instalación administración eh, procesos usuarios archivos etcétera antes que nada eh, linux es un sistema de units like eh, eso quiere decir que es muy similar a units más no significa que sea Unix su estructuras, la mayoría de sus comandos son muy similares a los comandos que encontramos en UNITS el software libre obviamente está bajo la licencia GPL versión 2 además eh, el desarrollo de Linux se hace mediante un desarrollo colaborativo a nivel mundial muchas personas, empresas e individuos tanto, tanto eh, de grandes compañías o Personas de cualquier índole social puede colaborar en el desarrollo de Linux. Eh, para ser desarrollador o para empezar a, a parchar elementos de Linux, o de pronto que nosotros en nuestra, en la empresa de nosotros hayamos encontrado alguna vulnerabilidad o hayamos desarrollado algún script de mejora bajo el kernel de Linux, la manera que sea público o sea publicado eh, debe ser estudiada mediante la Linux, mediante la lista de correo. De la Linux Foundation, allí revisarán el script, verificarán que sea eficiente, verificarán que sea estrictamente necesario para el kernel de Linux y si es así, eh, se estudiará y por último será aprobado por Linux Torvalds. Es una manera escalable para verificar que dicho kernel, lo que dicho script que has creado, no genere conflictos con otros paquetes mediante, bajo, mediante varias pruebas. Con respecto a la historia de Linux, eh, inició como un hobby para Linux Torvalds en la Universidad de Helsinki. Eh, lo tomó como base o tomó como ejemplo para empezar su desarrollo Minix, que, es, que es una distribución de Unix. Eh, uno de los aspectos que, que inició Linux Torvalds o que le dio impulso a Linux Torvalds para empezar a desarrollar este sistema operativo, este kernel, fue el hecho de que Unix es de pago entonces era un poco difícil para algunos estudiantes acceder a un código o acceder a, un, a una plataforma libre así que inició un proyecto llamado linux fue escrito netamente en lenguaje c y empezó llamándose como tal freaks linux Orbals envió un correo eh, indicando que pues que es en una lista la universidad indicando que Iba a empezar un proceso de desarrollar un kernel un sistema operativo que no era algo muy profesional, que solamente era una especie de hobby en la cual todas las personas iban a tener acceso a él. Envió algunas cuantas líneas del código que estaba desarrollando y muchas personas les empezó a interesar. Así que en la universidad, eh, en un servidor FTP, lo montó y empezó a compartirlo por ese medio. El 17 de septiembre del 91 lanza la primera versión pública, o sea que la publicó a todo mundo obviamente ya con unos cuantos desarrolladores atrás para que le ayudaran a mejorar los aspectos generales de la plataforma o el kernel como tal ya en el 93 dos años más tarde como vemos un proyecto que ha avanzado con gran velocidad en el 93 se adapta GNU que es GNU GNU son los paquetes o el software que integran a Linux Linux por sí solo es un kernel la funcionalidad que hace es comunicar el hardware de la máquina, el hardware de nuestro servidor, el hardware de nuestro portátil, de nuestro teléfono, de nuestra lavadora, hacia software que se encuentra en una capa superior para que nosotros lo podamos interpretar o entender. Así que en el 93, durante un proceso de Richard Stallman, eh, que también obviamente estaba desarrollando su propio kernel, pero no lo había desarrollado por completo, bien Linux la oportunidad de tener su propio sistema operativo. Libre de software libre sobre la, sobre la fundación que él hizo así que por ende en el 93 se adaptó GNU a Linux y por ende se llama GNU Linux y nace Slateware la distribución una de las distribuciones más antiguas que tenemos hoy en día en el 94 se lanza la primera versión oficial de Linux en el 96 la versión 2 es lanzada soportado gran cantidad de procesadores y luego en el 98 IBM, Compaq, hoy hace parte de la Hill Packard y Oracle anuncian el soporte oficial para Linux, grandes compañías le empezaron a dar apoyo a un sistema operativo que le debían obviamente futuro. Torvalds escoge a Toots como, escoja, como mascota dibujada por Larry Ewing, la mascota de Toots o el pingüino se dice que es porque Torvalds en un momento le lo picoteó o tuvo algún impasse con algún pingüino en el 2002 se conoce el primer gusano para Linux el Slate Worm. en el 2007 una de las grandes compañías del internet que es Google presenta Android el sistema operativo de smartphones y tablets el cual obviamente está basado en Linux una de las diferencias una de las ventajas que tiene Linux con su licencia es que usted puede hacer lo que quiera con él por ejemplo, si nosotros queremos hacer beneficios distribuyendo software o distribuyendo sistemas operativos basados en él, Linux me da, la, me da la libertad y el software que lo compone me da la libertad de poderlo hacer, obviamente. Eh, Android no es un sistema abierto, es un sistema completamente, pues casi en el 80% es cerrado. Y obviamente tiene unas licencias que no se pueden modificar ciertos aspectos, etc. En el 2011 sale la versión 3.0. Y en el 2013 se conoce que Linux es el sistema operativo o base más usado en todo el mundo. Eh, y también el lanzamiento de la versión 3.1, en la cual hace referencia a, um, o al 3.10 que hizo alusión a, en su momento a Microsoft Windows 3.1. Como mencionaba, eh, Linux es un sistema multiplataforma, el cual soporta una gran cantidad de procesadores por mencionar algunos encontramos el i386 que es la, los procesadores que teníamos hace algunos años y que pues obviamente los procesadores actuales soportan las aplicaciones de, de esa época es más la gran mayoría de las aplicaciones hoy en día aún, siguen, aún se siguen escribiendo para ese tipo de procesador encontramos el ARM que es el que encontramos en la gran mayoría de tablets y smartphones Encontramos el PowerPC, el IA64 y el X8664. El X8664 es el que hoy en día la mayoría de nosotros conocemos como el de 64 bits. Bueno, ¿y en dónde encontramos Linux? Linux lo podemos encontrar en teléfonos inteligentes, lo podemos encontrar en televisores, lo podemos encontrar en automóviles, aviones, etc. Eh, se entiende que el 90% de las supercomputadoras están basadas en Linux. Grandes proyectos como la estación espacial internacional, Facebook, Twitter, etcétera, se encuentra también Linux. En nuestros electrodomésticos más modernos encontramos que también tienen Linux. Los automóviles, como dije, también tienen su versión de Linux algunos para manejar sus microprocesadores, etcétera. ¿Qué características tiene Linux? Linux es un sistema multiusuario eso quiere decir que cuanta cantidad de personas se quieran conectar en una misma computadora lo podrá hacer sin interrumpir el trabajo del otro obviamente solamente una persona puede hacer trabajos de root como hace trabajos de root instalar software, modificar configuraciones etcétera, pero lo que es trabajar con archivos eh, documentos propios lo podrá hacer sin ningún tipo de complique es un sistema multitarea Además es un sistema maneja un nivel de seguridad alto, tiene una adaptabilidad eh, extrema, por así decirlo, una estabilidad por su, por su, por su kernel monolítico. Eh, Linux al ser un al ser monolítico lo que quiere decir es que todo viene integrado. La gran mayoría, todo hemos dicho, todo viene como tal, viene en un solo paquete. Eh, algunos sistemas operativos se basan en módulos, a medida que usted se vaya necesitando va agregando sus módulos. A diferencia del kernel monolítico que es un poco pesado, los kernels que no son monolíticos, sino que se basan, a base, se basan mediante módulos. Es que su principal ventaja es mayor nivel de respuesta, mayor compatibilidad con mayor... Con obviamente con gran cantidad de dispositivos. Y que la eficiencia de hecho kernel es mucho más... es mucho... Es, más, es mucho mejor que un kernel que trabaja mediante módulos. Maneja un nivel de escalabilidad como tal y obviamente eh, la diversidad de software que tiene Linux o los sistemas operativos basados en Linux es demasiada. Encontramos distribuciones por varios sabores, olores y colores como tal. Eh, las más conocidas están las Ubuntu, Ubuntu y sus pertinentes derivados, como lo son Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu, Ubuntu Studio, Genome Ubuntu, etcétera. A su mismo tiempo, Ubuntu es un hijo de Debian. Ubuntu es una derivación de Debian, como tal, pero ya hoy en día ya se ha separado mucho, pero obviamente maneja la estructura. O maneja los paquetes que maneja Debian como tal. Así que un paquete de Debian la va a poder funcionar divinamente en Ubuntu. Pero no todos los paquetes de Ubuntu van a funcionar en Debian. Eso por algunas cuestiones pues diría yo que un poco envidiosas por parte de Canónicas. Pero bueno, no va al caso. Eh, encontramos también Fedora. Encontramos OpenSUSE. Y en parte de servidores encontramos a Red Hat. Que es la empresa o, o la empresa insignia norteamericana en cuanto a servidores o, eh, encontramos también acentos pues que es la derivación libre Hat, para utilizar Red Hat, obviamente hay que pagar eh, como les dije usted puede cobrar por un sistema operativo o así sea, si lo haya desarrollado pero Red Hat ha tomado es una empresa ejemplo como les vine mencionando porque el nivel de de estabilidad que pesa sus servidores y eso y su sistema operativo más que todo obviamente es un sistema que lo utilizan navíos lo utilizan submarinos lo utilizan lo utiliza el CERN lo utilizan la Estación Espacial Internacional etcétera eh, y esas ventajas que tiene todo eso de red halo obviamente lo aplican a centros CentOS también una distribución muy robusta para servidores pero que poco a poco ha venido perdiendo mercado popularidad eh, sigue Debian que es una de las insignias de, de Linux en cuanto a servidores el casi la gran mayoría de servidores que están basados en Linux están tienen Debian en su en su instalación por encima de CentOS una de las ventajas que tiene CentOS sobre Debian es que maneja un mayor nivel de seguridad o sea para permitir un servicio para generar más un servicio se requiere un poco más de conocimientos en cambio, Debian, pues se le pueden agregar dichos, dichos niveles de seguridad, pero viene un poco más puro, viene sin tanto agregado, por así decirlo. Entonces, por eso lo hace como una de las distribuciones predilectas. Y por último, tenemos a Ubuntu, pues que es una distribución, un servidor, pues que en aspectos globales o en aspectos de, de eficiencia, no es de los mejores que encontramos, pero si sí es un. para empezar o para aquellos novatos que quieren empezar con, con linux es una buena distribución para servidores más no es aconsejable instalarla para un servidor de producción ya que instala demasiado paquete necesario por así eh, mucho paquete de basura que no es necesario y que obviamente me consume recursos y tenemos también eh, algunos firewalls que se utilizan hoy en día como el IPcup, pfSense, team pf sense encontramos algunos enlaces como la organización GNU, el Linux Foundation, Linux.com, donde nosotros nos podemos certificar con LPI o LPI, y donde podemos descargar nuestro kernel para compilarlo y todo eso, que es en el kernel.org. Eh, algunos al, unas cosas importantes que debemos de tener en cuenta nosotros es que Linux poco a poco está acudiendo más fuerza. Linux es una es un sistema operativo que en las empresas. Y muchas empresas que están empezando a ver ahorros económicos en, dichas, en dichos. utilizando dicho sistema. ha visto la demanda o el requerimiento de tener más ingeniero, más tecnólogo, más técnico especializado. en cuanto a Linux. Así que nosotros podemos encontrar a un técnico. ganándose lo que se gana un ingeniero. o podemos encontrar a un tecnólogo. ganándose lo que se gana esto. de pronto, una persona que ya. Tiene algún tipo de especialización en otro software. Eh, Linux es un mercado que todavía, actualmente, como les digo, es un mercado interesante para muchos de nosotros. Muchos dicen que no se sobrevive con Linux, pero muchos damos fe de que sí hemos sobrevivido con software libre y con Linux, obviamente. ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta con respecto a Linux? Primero, debemos tener en cuenta que <coughs> tenemos una estructura. Eh, tenemos el hardware, obviamente, como todo sistema operativo debe tener su hardware para su funcionamiento. Eh, el kernel para la comunicación entre el hardware y, la, y, y los programas. La shell, que en Linux puede ser una interfaz gráfica, puede ser una CLI o directamente una GUI. recordemos que la GUI como tal se instala sobre sobre la shell podría decirse ¿sí? usted puede utilizar una CLI sin necesidad de cargar una GUI como tal o sea primero sería la CLI después la shell y por último dentro de esa shell como les dije se hace la integración con el usuario eh, eh, en las versiones del kernel el kernel está compuesto por varias versiones a la cual pues las versiones están compuestas obviamente por diferentes tipos de, de numeración. Eh, por ejemplo, la, el número más grande o la A es, sería la nueva versión del kernel. Recordemos que estamos en la 3. El, la segunda parte o el siguiente punto sería grandes cambios. La C son nuevas características o drivers, digamos, la versión del kernel 3.2.1 que se le agregaron nuevos drivers. Y el último, que son cambios menores al núcleo. De pronto se le agregó un script nuevo, se le agregó alguna funcionalidad nueva para reconocimiento de un hardware, una, una pequeña solución de algún problema con que tenía con algún hardware, etcétera. <coughs> y Pero también existen las versiones de candidatas a, para, a, para lanzarse, como la Release Candidate, que aún siguen estando en prueba. Movemos que está compuesto por dichas cuatro partes que son fáciles de identificables cuando vemos uno acá vemos que el 17 de septiembre del 91 se lanzó la versión 0.01 que contenía solamente 88 ficheros y solamente pesaba 0,267 megabytes y comprimido pesaba 2.06 eh, hasta la versión de hoy en día o bueno, la última lanzada así a gran escala fue la versión 3.0, obviamente hay sigla 3.2, 3.5, 3.7, etcétera, 3.10, etcétera. El 22 de julio del 2011, vemos que como vemos es una es una versión con una gran cantidad de ficheros, en realidad tiene 36,782 ficheros con un peso en megabyte de 410 y comprimido solamente pesando 73 megas el sistema de archivos que tiene linux es un sistema de archivos robusto mucho más robusto que los que conocemos nosotros comúnmente es organizado eh, es incompatible tiene esto un control de fallas eh, Independiente es independiente del sector del disco Además, el sistema de ficheros de archivos es Extension 4. Recordemos que Linux pues, se maneja bajo, bajo versiones. Como tal, está el último, es el 4, que pues, soporta archivos independientes de gran tamaño, aguanta journaling, que, o sea, ¿qué significa eso? Que hace un chequeo de los archivos, del disco, etc. A comparación del Extension 2, pues, que es un sistema de archivos un poco más sencillo. Eh, soportando hasta 32.000 subdirectorios y hace una desfragmentación en tiempo real eh, esa desfragmentación en tiempo real es ventajosa y en tiempo no tan ventajosa una de las ventajas que tiene linux es que la gran mayoría de cosas que la carga la carga en memoria haciendo que la ejecución de este de los de los aplicativos y eso sea mucho más rápido Independiente, independiente el tipo de disco que se posea obviamente si se posee un disco scosi con una gran velocidad de transferencia de datos eh, y de lectura y de escritura hace, no hace tan notable esto pero si, tiene to si tenemos todos los aplicativos cargados, cargados en memoria ram sería mucho más veloz <coughs> tenemos algunos tipos de dispositivos que pues obviamente nosotros estamos acostumbrados a una identificación totalmente diferente. Pero en Linux no es tan difícil. En Linux se podría decir que es un poco más sencillo. Recordemos que en Linux, o hagamos énfasis que en Linux todo se maneja sobre una raíz o un slash. Y todo tiene unas, unos, unos directorios, unas carpetas específicas que vamos a ver más adelante. En cuanto a dispositivos, vamos a detectar que los HD o los dispositivos HD hace referencia a hard disks o que hacen discos IDE por ejemplo si tenemos un, el Disk 1 como vemos ahí sería o el disco duro IDE principal tenemos tipo dispositivo que es HD tenemos que el HDA es un disco duro maestro o IDE 1 o IDE 0 recordemos que en las tarjetas o los boards antiguas en los computadores convencionales tenemos dos puertos IDE uno azul y uno en color negro o gris o amarillo, o lo que sea. Esos dos puertos se pueden conectar máximo cuatro dispositivos o cuatro discos duros. Entonces se demarcaría máximo hasta HDD. HDA1 para el, el disco maestro 1 del ID0. HDA, HDA2 para el disco esclavo del, del puerto 0 ID. HDB1 para el disco maestro del puerto IE1 o 2. Y HD, HDD1 o HDD para el disco esclavo del puerto IE1 o puerto IE2, como lo quieran llamar. Eh, como vemos, también tenemos una numeración después de eso. Tenemos partición 1, partición 2, o sea, HDA1, HDA2, HDA3, HDA4. Podemos tener hasta 4 como cualquier otro discos, disco duro. Podemos tener hasta cuatro particiones primarias. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4. O la que nosotros queramos lógicas. Y él me la va a empezar a nombrar de esa manera. El SD, que es el que más vemos hoy en día, los discos duros o Scossy Dix, son los que vemos hoy en día por velocidades de transferencia, los famosos SATA, siempre van a marcar con SD. Si tenemos un discurso SATA, va a ser SD1. Si tenemos 2, SD2. Si tenemos 3, SD. ve, SDA1, SDA, SDB, SDC, SDD, SDE, SDF, etcétera, 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 etcétera. Y vamos a, tener, y vamos a tenerlo marcado de la siguiente manera. Lo vimos es que en el HDA identificamos la partición con un 1. Lo mismo pasa con los SD. Tenemos el discurso 1 o el primer discurso que se encuentra conectado al SATA0 una tarjeta 0 de la, de la RAID, tenemos el SDA y la partición número 1, SDA1. La partición número 2 de dicho disco sería SDA2 y así sucesivamente. Tenemos los discos o los DVDs, o SATA, que son SCD, tenemos unidades de cinta, tenemos unidades de cinta ID, tenemos unidades floppy, pues que hoy en día casi ya ni se utilizan, y unidades LP. Tenemos TTY, terminales o consola. O sea, las, las locales. PTY son las terminales remotas que alguien remotamente, ya sea por SSH, se ha conectado a nuestro servidor. ETH son los puertos Ethernet, de TH-0, ETH-1, ETH-2, ETH-3. Tenemos una interfaz virtual tipo puente, interfaz virtual para VPN. Tenemos a, además de otros tipos de, de, de identificación de dispositivos como. Como para los ATA, pero como para los RAID, como para los volúmenes lógicos, etcétera, Pues que nos están listando, pero que se van a ver posiblemente eh, más adelante. Como les venía mencionando, eh, en el sistema de archivos de Linux tiene una estructura de directorios. Tenemos todo se basa o todo está arraigado a un directorio padre, a un directorio raíz que es el slash. Sobre dicho, directorio se encuentra absolutamente todo todo tenemos los bin que son archivos binarios para la ejecución tenemos boot que tenemos archivos para inicio de sistemas ahí iniciamos ahí tenemos el kernel ahí tenemos bueno tenemos los inifrans para ejecución del kernel ahí tenemos el grub para mostrar los sistemas que tenemos cargados tenemos el slash dep que son archivos de dispositivos o, o especiales ahí encontramos todos los dispositivos de nuestro sistema tenemos el slash etc que son archivos de configuración de los diferentes servicios que presta nuestro servidor. Tenemos el slash home, que son archivos de los usuarios o configuración de los usuarios como tal. Tenemos librerías compartidas. Tenemos el punto de montaje de los DVDs o USB. Tenemos que el MNT es similar a la anterior, pero a diferencia del media, el MNT se mantiene montados el OPT son archivos independientes. Eh, con referencia a archivos independientes hacemos cuenta de que son aplicaciones que jalan toda su paquetería y no utilizan de pronto paquetes externos. Paquetes externos son, que son librerías compartidas. Entonces, esos ejecutables, esos programas que no utilizan librerías compartidas, normalmente siempre se instalan en ese directorio o lo instalamos en ese directorio. Tenemos PROC o son los archivos de información del sistema ahí encontramos información del procesador, de la memoria RAM, del disco duro, etcétera encontramos los archivos dañados que son los archivos lots más phone. estos lots más font podemos encontrarlos en unidades USB, lo podemos encontrar en particiones lo podemos encontrar en cualquier otro lado tenemos la slash root que son los archivos del usuario root llámese las con sus configuraciones y sus documentos tenemos el sbin que son los ejecutables solamente por root Recordemos que en Linux, pues obviamente se basan en permisos. Algunos ejecutables se van a poder ejecutar con, con un usuario convencional, pero otros ejecutables solamente pueden verse mediante root. Tenemos los archivos temporales en, la, en el slash TMP. Archivos compartidos entre aplicaciones en el slash user y los archivos dinámicos como los logs lo encontramos en el bar. Eh, bueno, en Linux. Todos hace referencia a un archivo. Tenemos archivos ordinarios que son archivos que se manejan y contienen la información del usuario, información que tenga el usuario, pronto datos, etcétera. Archivos vínculos es un acceso directo eh, hacia otro archivo. A su mismo tiempo tenemos tipos, tenemos tipos simbólicos y tenemos hard links. Los simbólicos no afectan al archivo original. En ningún momento se generan. Se genera un nuevo ID en el disco, se genera una nueva, un, un, nuevos permisos, etc. Y el hard afecta al archivo original, o sea, toma todo lo que tiene en realidad el archivo original. Vamos a verlo más adelante, más, un poco más específico cada uno. Tenemos archivos directorios, pues obviamente contiene la información de otros archivos. Archivos directorios hace referencia a los directorios como tal, a las carpetas, ese, ese es el genérico. Y especiales, que son los encargados de representar los dispositivos físicos del sistema. Esos son los que se encuentran en el slash dep que les mencioné hace un rato. Tenemos archivos o directorios especiales. Tenemos el dep null. Todo lo que se ha enviado aquí desaparece completamente. Normalmente cuando se hace una, una copia de un archivo o eliminar un archivo, se envía ahí o se mueve ahí para que desaparezca. En ocasiones se hace un proceso o un script para eliminar un archivo, formatear un disco duro, enviando cierta información a ese, a ese archivo. El cero provee tantos caracteres null como los sean solicitados. Escribe sobre un disco, escribe sobre un archivo, información inválida, por así decirlo. Eh, el PROC CPU info, pues provee información del procesador. Y por último, tenemos la swap o la memoria de intercambio. La swap o la memoria de intercambio hace referencia a una memoria eh, ficticia que tenemos dentro de nuestro disco duro. O sea, hace, la, hace el trabajo lo que haría una memoria RAM. Sabemos que una memoria RAM es una memoria temporal, pero si se llega a colapsar o llega a llenarse, se pone lento el equipo. Porque no tiene nivel procesa O sea, no tiene espacio en la memoria RAM. Lo que hace la swap es ocupar o mantener espacio disponible para cuando la RAM se llena. Así que el sistema reconoce la SWAP, reconoce como si fuese una memoria RAM física que tiene el equipo. Obviamente esto disminuye el rendimiento, obviamente eso disminuye el rendimiento de consulta el disco duro, porque eso, esa SWAP o esa memoria de intercambio, está sobre el disco duro en nuestro sistema operativo. Bueno, con respecto a paquetes o a software que se manejan en Linux, pues, obviamente, cada distribución tiene su propia paquetería o sus propios repositorios o su propio software, como tal. En Red Hat y derivados, tenemos que se maneja con RPM y YUM, En Debian y derivados como Ubuntu, tenemos apt, aptitude y, y deb para instalar paquetes binarios. Ya, obviamente, eso lo vamos a ir viendo poco a poco en la instalación de software, actualizaciones y todo eso. Bueno. Algunos dicen, o se ha escuchado el tema de que en Linux no se bloquea. En realidad Linux sí se bloquea, no porque el kernel se bloquee en sí. Lo que hace que el kernel se bloquee son los aplicativos de externos. Eh, llámese un aplicativo de un, de un, o un software que generó, generó un problema o que no se le dieron los permisos adecuados y empezó a consumir toda la memoria RAM y todo el procesador. Entonces el sistema se bloqueó. A eso se le puede decir como un kernel panic. El sistema se puede congelar por un fallo del software, como les dije, por algún problema que algún paquete haya realizado sobre el kernel, o sobre el fallo del hardware. Una memoria RAM se haya, se haya movido, polvo, man, falta de mantenimiento, etc. Eh, para esto, para cuando es fallo del software, más que todo, para, para restablecer un sistema. Se utiliza la combinación de teclas AL y PETSeeds, que es la que está al lado de Pant más la combinación de R, E y S U, B que pues en realidad es una combinación que R da el control absoluto al teclado, la E termina todos los procesos: procesos, la I interrumpe los procesos que no terminaron, o sea, los que de pronto pueden estar en modo zombie. Eso lo vamos a ver más adelante. Eh, la S sincroniza el hard disk. Y U desmonta los, ficheros, los sistemas de ficheros y montarlos en forma de lectura. Y por último la B reinicia la computadora. Eso es para hacerlo de una forma estable y no de una manera tonta, por así decirlo, de ir a reiniciarlo y Java y apagarlo. Normalmente uno llega hasta la, hasta la opción I, R -E I para que interrumpir todos los procesos que no terminaron y el sistema vuelve a la normalidad. Y volver a arrancar los los, los, el, los servicios que se hayan, se hayan visto afectados. Una forma fácil de recordarlo. El REISV -S es como si fuera reinicia subnormal. Rey sub. Listo. Eh, bueno, eso fue una pequeña introducción que, que les tenía para el curso de Linux. Eh, vamos a ver en la próximo, en el próximo video, vamos a ver ya. La instalación de una de nuestras distribuciones predilectas que es Debian. Si están siguiendo el curso, los invito a que se vayan descargando la, la ISO del Debian 7.2, que la pueden encontrar en Debian.org. El dvd 1 que sería lo, lo ideal, o si quieren algo un poco más puro y más, más manual, le sería el minimalistal o un cd o el cd1, el debian. No siendo más, fue un gusto. Mi nombre es Fran Arbiz Sanabria. Recuerden que pueden visitar www.sujik.co, seguirnos en las redes sociales como Facebook, como sujik, en Twitter, como sujik y, y, y en YouTube. Dándole me gusta nos apo apoya el proyecto de generar el curso de Linux. No siendo más, me despido. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Hasta luego.